bastante, hijitos. Vamos a regarlas. Hola, gentita. En este video quería mostrarles cuatro compritas que yo había hecho. Esta crásula, que como ven, no sé también cuál es su nombre, tengo que procurarla por internet porque todo está escrito en la escritura japonesa. También compré este, un sedum, este sí está escrito aquí atrás. En inglés dice sedum rubrotinctum red berry. Entonces vamos a trasplantar estas plantitas. He comprado estos dos, esa crásula y este sedum, y también aquí quiero mostrarle lo que conseguí. Es una belleza, esta plantita es una belleza, cuando la vi me enamoré. Se llama Echeveria Vanilla Elegance. Ahora van a ver esta belleza. Miren. Miren esta belleza, esos tonos. Miren cómo está de compacta esta plantita. Y miren por aquí. Tiene tres brotecitos. Tres, y aquí le está saliendo uno más. Entonces su nombre es Vanilla Elegance, Echeveria Vanilla Elegance. Entonces vamos a trasplantarlas estas hoy día. Yo cuando la vi me enamoré de esta plantita y dije, no lo voy a pensar dos veces, me la voy a llevar. Compré esa y esta belleza de aquí. Vamos a abrirla con cuidadito. Aquí está el nombre. Se llama Echeveria Esmeralda. Ahora van a volver por qué se llama así. Miren esta belleza. Miren sus tonos. Ahora se dan cuenta por qué se llama Esmeralda. Es linda. Sus hojas son bien gruesitas, bien gorditas. Yo cuando la vi, pensé, este se parece a una Echeveria imbricata, pero tiene mucha diferencia el grosor de las hojitas, el tono y todo eso, porque aquí yo tengo una imbricata y miren la diferencia. No sé si va a dar para ver. Miren, esta Echeveria Esmeralda, las hojitas son más gruesas. Mientras que la imbricata, sus hojas son más pequeñas y más delgadas. Pero son bien parecidas por el tono y todo, pero no es. Esta es una esmeralda. Está bonita, a mí me gustó y dije también, no lo voy a pensar dos veces, me lo voy a llevar. Y está linda. Me gustó, me encantó. Y vean por aquí. Vean aquí. Le está saliendo un hijito. Tiene un brotecito y tiene un hijito. Está linda. Entonces lo que vamos a hacer es también trasplantarla ahora. Pero antes de empezar a trasplantarla, es la emoción. La emoción de las plantitas nuevas. Quería mostrarles aquí. Este es un sedum rubrotinctum red berry. Yo lo conseguí hace tiempo, ya quería tenerlo y pues ayer dije, ya lo encontré y dije, me lo voy a llevar. Y yo aquí tengo el sedum rubrotinctum normal. Esta, si se dan cuenta, es más pequeñitas y las hojitas son más, tiene más brillo, tienen otros tonos. Y el sedum rubrotinctum son más gorditas. Ahora en el invierno están de ese color, pero
cuando viene la primavera se ponen todas rojas, rojas, rojas y quedan bien bonitas. Y aquí tengo el Sedum rubrotinto Aurora. Miren lo lindo que es, cómo ha crecido. Está hermosa. Entonces yo lo que quería conseguir era el rubrotinto Red Berry y ya lo tengo aquí. Y quedé muy feliz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trasplantarlas. Yo conseguí este vasito porque si este maceterito, porque si se dan cuenta, como que le da bonito. Entonces no conseguí el mismo macetero, pero conseguí este, que también es blanco. Y vamos a hacer el trasplante aquí. Vamos a ponerle la piedrita pómez para que pueda filtrar el agua y la plantita no se nos muera, no se nos encharque y se llene de hongos y al final le termina muriendo la pobre planta. Vamos a ponerlo acá. Acomodar bien. Así. Voy a traerlo un poco más porque hay algunos hoyitos todavía. Listo. Y ahora vamos a llenar el sustrato. Encantó, cuando lo vi me encantó, dije no, me lo llevo, porque hace tiempo la estaba buscando pero no la conseguía y ahora la encontré. Vamos a apoyarnos aquí. Lo único que no me gusta de creo que he metido mucha tierra. Vamos a hacerlo un poquito aquí para que pueda entrar directo ahí. Vamos a sacar mucho sustrato, no va a salir. Entonces vamos a sacar con cuidado. Bastantes hojitas que se están aquí cayendo. Este sedum es así. Es bastante fácil que caigan las hojitas. Yo le voy a retirar un poco de tierra para que el sustrato que le estoy poniendo es un sustrato nuevo. Porque esa tierra de acá ya, si se dan cuenta, está pobre, está llena de raíces y es un sustrato que no me gusta porque mira, está que las raíces están buenas, están limpias. Siempre es bueno estar revisando porque a veces cuando compramos no nos fijamos y terminamos trayendo cochinilla, hongos, alguna plaga y terminamos contagiando a nuestras demás plantitas que están sanas. Ok, yo voy a retirar eso nomás porque esta, no me gustó para nada este sustrato, lo veo bien pobre, más parece barro, no sé. Entonces, vamos a rellenar alrededor de sustrato nuevo. Este sedum, el sedum rubrotinto y el sedum rubrotinto Aurora, yo les estoy regando una vez por semana. Pero ahora en el invierno le riego cada 15 días o a veces hasta un mes, porque cuando está bien frío, porque no necesita estar regándole mucho porque la planta puede morir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que en invierno le riego cada 15 días o en algunos casos una vez al mes. Listo.
Miren cómo quedó. Si se dan cuenta, el blanco le da un aspecto bien, bien bonito. Resalta, resalta su color y todo eso. Creo que le voy a echar poner un poquito de piedras alrededor. O no sé si dejarla así, porque ellas cuando caen siguen creciendo, ¿no? Entonces, como en el caso de acá, no ha habido necesidad de ponerle piedras porque las hojitas que caen siguen creciendo. Si se dan cuenta, ahí tienen bastante bebitos, ¿no? Entonces, no sé. Y en el caso de aquí también, no le he puesto las piedritas, pero todo lo que han caído, las hojitas que han caído, han ido creciendo. Esta planta está hermosa. Está hermosa realmente. Bien, ahora vamos con esta belleza. Vamos a trasplantar esta hermosa. Vamos a retirar las hojas viejas. Esta hoja está vieja y maltratada. Vamos a retirarla con cuidado porque tiene los brotecitos, están bien pequeños. No los vamos a maltratar. Yo conseguí esta pinza que con esta yo siempre se me facilita el trabajo. Entonces, lista, ya está lista para ser trasplantada. Miren lo bonita que están, están preciosas. Bueno, vamos a avanzar poniendo la piedrita. Listo. Vamos a ponerla con cuidado porque, como les digo, estas bellezas tienen sus brotecitos y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ponerla ahí. Creo que le voy a poner un poquito más de tierra acá porque lo veo que está muy abajo. Ahora está mejor. Si se han dado cuenta, ya le ha salido la barra floral. Tiene dos barras florales. Ahí ya voy a empezar a dar unos pequeños golpecitos y limpiar un poco acá porque en este lado están los bebitos. Entonces no queremos que ellos se ahoguen. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle piedritas por dos puntos. Yo les pongo una, principalmente yo las pongo porque cuando le riego termina salpicando mucho el sustrato, ¿no? Y también, si se dan cuenta, si le ponemos esto, como que le da una decoración, como que la planta resalta. Y el otro punto también es que cuando se riega, cuando tienen las piedritas ahí, el agua drena, ¿no? No se queda amontonada en el sustrato. Porque ya me ha pasado, ya cuando no tienen las piedritas, el agua se queda acumulada ahí en el sustrato y termina provocando hongos, cochinillas. Cuando hay humedad, ya saben que el factor número uno para que nuestras plantas se enfermen son los hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Listo, terminamos. Terminamos de trasplantarle esa belleza. Si se dan cuenta, los hijitos están aquí, no están tan aplastados.
Vamos a dejarlas ahí. Solita van a ir creciendo y los hijos van a ir creciendo más también y no van a salir ahí, no van a estar aplastados. No hay que olvidarnos ponerle el ID porque luego terminamos perdiendo el nombre de la plantita y luego no sabemos. Echeveria Vanilla Elegance. Vamos con el tercero, que es esta preciosura. Está linda, linda. Cuidado, vamos a retirar esta hoja que ya no vale. Esta es una echeveria bastante compacta, entonces esta hoja está difícil de sacarla. Está muy difícil, vamos a sacar esta de acá que ya está un poco seca. Vamos a retirar esta. No dio. Está demasiada, las hojas son bien compactas, entonces no da para retirarla. Vamos a sacar lo que se vi, este salió. Vamos a sacar aquí también esta de acá. Y esta de acá. Aquí ya está. Salir del todo porque bien. Lo que me está preocupando es este hijito, porque si se dan cuenta está casi donde está la raíz. Las raíces están buenas, lo digo, es bueno revisarle para ver si no tiene alguna cochinilla, algún hongos. Entonces está listo. El hijito me preocupa porque realmente esta planta debería ir un poquito más profundo, pero no sé cómo vamos a hacer. Vamos a ponerle las piedritas. Me está preocupando porque el hijito se está quedando enterrado. Yo creo que cuando va creciendo va a ir saliendo. Las plantitas que compré traté de escoger las que tenían hijitos, porque de esa manera cuando van creciendo vas a tener más plantitas, porque habían varias que tenían, eran una sola plantita, pero yo me escogí las que tenían hijitos. Es bueno cuando vas a comprar chequear bien si que no vaya a tener alguna cochinilla, si algún hongos, si la planta está fuerte, no está tan decaída, no está maltratada y si tiene hijitos. Porque de esa manera estarías ganando y ya vas a tener más plantas. En mi caso, esta tiene tres hijitos más uno más que está brotando, serían cuatro, ¿no? Entonces ya no voy a tener dos, sino voy a tener seis plantitas. Entonces me parece bien. Ya terminamos de trasplantar esta. Está bonita también. Y vamos por la última. La última es esta crásula que está pequeñita. Está linda, pero para ver bien.
sí. No se refiere al nombre, ok. Estaba haciendo sombra al nombre. Esta crásula. Vamos a trasplantar esta crásula. Vamos a ponerle un vasito. Un maceterito así, pequeño nomás, porque es pequeñito. Me fui a traer este maceterito blanco para ponerlo acá, porque creo que va a quedar mejor. Siempre el blanco resalta más las suculentas. Quedan mucho más bonitas. Vamos a trasplantarla. Okay. Ella es pequeñita, por eso la voy a poner en un vaso pequeño nomás. Un macetero pequeño. Vamos a también sacarle el sustrato que trae y revisar las raíces. Eso siempre tenemos que hacer, revisar las raíces. Que trae no me gusta, más parece una tierra muy pobre. Listo, y vamos con esta, la última. Me ha venido tres plantitas. Esta crásula es bastante fácil de reproducir también por este decapitación, crece bien rápida. Es bien fácil de reproducirla. Crece rápido. Yo ya he hecho reproducción de otras crásulas que yo tengo y ha quedado muy bien, han crecido bastante bien, se han desarrollado bastante bien. Más adelante les voy a estar haciendo un video de la colección de crásulas que tengo, para que vean cómo las he reproducido por decapitación. Lista. Vamos a poner ahí. A ellas les gustan bastante el agua también. Bueno, pero no tanto. Siempre hay que estar cuidándole. Una cosa es que les guste el agua, otra cosa es encharcarlas. Encharcar mis plantitas porque luego mueren por hongos. Espero que les esté gustando este video y si les gusta, pues suscríbanse, dejen sus comentarios. Los videos que nosotros estamos haciendo, los cuidados que le tenemos, es de acuerdo a nosotros, a nuestro clima, a donde nosotros vivimos. Porque no para todos es igual, no tiene que ver si tiene un clima seco, si tiene un clima húmedo, todo eso tiene que ver. Entonces el cuidado que nosotros le damos es de acuerdo a nuestra zona, nosotros vivimos. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Ahorita estamos en temporada de invierno, entonces tiene que cuidar todo eso del riego y todo eso, ¿no? Porque no es lo mismo regar en invierno que en verano. En invierno no necesita mucho riego la planta. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Listo. Y bien, terminamos. Así ha quedado. Vamos a ponerle su ID para no perderla. Luego la voy a buscar por el internet, el nombre, y las voy a estar dejando en la parte superior. Bien, estas son las cuatro compras que yo hice. Vamos a limpiar un poco aquí porque he hecho un desastre.
desorden, se ha caído la tierra y todo esto. Ahora lo voy a limpiar con paciencia. Ok, antes de eso, antes de terminar el video, quiero mostrarles cómo quedaron. Aquí está el Sedum Rubro Tintum Red Berry. El sol está dando mucho. Está linda, ha quedado bonita. El macetero blanco la resalta, queda bonita. Aquí está el Echeveria Esmeralda. Hay que ponerle el ID para no perderla, porque después no sabemos cuál es la plantita. Y el Echeveria Vanilla Elegance. Y esta crásula. Es bien chiquita, es cierto, pero va a ir creciendo. Para la primavera yo creo que esta crásula va a tener bastante hijitos. Vamos a regarlas. Voy a tenerla acá unos días dentro de casa, porque afuera está frío y esta parte es bastante iluminada, la parte más iluminada de la casa. Estoy en el tercer piso ahorita de mi casa, entonces esta es la parte más iluminada y la parte caliente también, porque el aire acondicionado está prendido, entonces acá siempre está calientito. Bien, ya la hemos regado y vamos a dejarla ahí por unos días dentro de casa y luego la vamos a llevar a donde le corresponde. Vamos a regar esta. Sigue con paciencia. Lista. Creo que esta ya está. Vamos a regar esta. Si se han dado cuenta, esta Vanilla Elegance tiene bastante pruina. Entonces las echeverías que tienen pruina no es para estar tocándolas mucho, ¿no? Porque termina sacándole la pruina, o sea, su protección de la planta. Listo. Ahora vamos con esta. Voy a echarle poco agua nomás, porque como ellas recién han venido de la tienda, tienen aquí en mi casa, tienen 3 días de lo que le he comprado, porque primero estaba esperando que se adapten para trasplantarla. De todas maneras hay que tener cuidado, hay que regarlas mucho. Listo, terminamos. Y quiero darle las gracias por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado estas plantitas que hemos adquirido para nuestra colección, ¿no? Son 4 plantitas nuevas para nuestra colección. A mí me han gustado mucho, me ha encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y que consideren suscribirse. Vamos a quitar el polvo. Si les ha gustado ese video, suscríbanse. Denle like. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes por habernos tenido paciencia hasta este momento y habernos acompañado en este video. Cuídense mucho y los espero en el siguiente video. Gracias.